Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Bajo tu Piel, un programa que rescata los instrumentos y géneros musicales para llevarnos por un viaje en el tiempo, la cultura y sus diferentes tradiciones, destacando a cada uno de los protagonistas que han transmitido su legado musical en el Ecuador. Evocando la marimba. El sonido del mar es opacado por un golpeteo melódico. Es un canto, es un baile, es el salto de los pies en la arena. Es el bombo, el cununo, el guasá. Son las cantadoras que se unen al ritmo de la marimba que ha despertado, convocando a los negros esmeraldeños a vitorear un nuevo día, a llorar por quienes se fueron, a recordar siglos de explotación y lucha, a celebrar que llegaron a estas tierras con una promesa de libertad. Esmeraldas se junta para vivir la marimba. Los golpes en el teclado de la marimba retumban en el alma de los que no han olvidado de dónde vinieron. El incesante ritmo de este instrumento inevitablemente nos trasladará por canciones, por continentes, por siglos, hasta llevarnos a su primera casa, el África. Eran mediados del siglo XVI. Las grandes potencias imperantes toman cautivos a miles de hombres, mujeres y niños que fueron arrancados del seno del continente negro. Este brutal destino les llevaría hasta el otro lado de la línea ecuatorial. La esclavitud llega a América de la mano de los conquistadores europeos. Sin embargo, en 1553, un giro del destino rompería los grilletes de algunos esclavos. Una embarcación partió desde Panamá hacia el sur del Nuevo Mundo. Los fuertes vientos empujaron la nave hacia arrecifes que la hicieron naufragar. Los esclavos africanos que allí viajaban miraron en la costa circundante una frondosa y fértil selva en donde echaron a volar sus sueños de libertad. Para 23 negros, 6 mujeres y 17 hombres, el infierno de la esclavitud terminaría en las playas de un paraíso
que luego sería conocido como Esmeraldas, en actual República del Ecuador. La nostalgia invadió a los náufragos y clamaron a su tierra mediante la música. En su nuevo hábitat, los primeros negros llegados a esta región reelaboraron la marimba con materiales del lugar, reeditaron sus cantos y sus bailes. África y América se unían bajo un nuevo ritmo, bajo el teclado de una marimba, bajo un canto de lamento y libertad. La marimba para el negro es su patrimonio, es parte de nuestra cultura y fue la que nos sacó de las cadenas de la esclavitud. Libertad, la marimba para el negro fue libertad. Y no olvides que la música sale del corazón y la llevas bajo tu piel. Hasta la próxima emisión.